continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Octubre Urbano, un mes que promueve un mejor futuro para las ciudades. Durante todo octubre, ONU Habitat lleva a cabo una serie de actividades, eventos y debates que giran en torno a la sostenibilidad urbana. Octubre Urbano tiene como objetivo promover un mejor futuro para las ciudades. Por tal motivo, las actividades comienzan con el Día Mundial del Hábitat el 1 de octubre y concluyen con el Día Mundial de las Ciudades el 31 de octubre. El Día Mundial del Hábitat se enfoca en los retos urbanos más importantes, por lo que busca promover políticas de desarrollo urbano sostenible que garanticen asentamientos adecuados para todos. Este año, el tema será el manejo de residuos sólidos municipales, que consiste en reducir la cantidad de basura que se produce a nivel mundial y asegurarse que se deseche de manera responsable. Esto, ya que, de acuerdo con la directora ejecutiva de ONU Habitat, grandes cantidades de basura y desperdicios se generan cada año por personas, comunidades, negocios, instituciones, mercados y fábricas. Además, en lugares donde no hay recolección adecuada, la basura se tira en calles, desagües o ríos y es arrojada en sitios no regulados o quemada. Por lo anterior, las ciudades se tornan antiestéticas y poco atractivas para vivir, además que producen inundaciones y contaminan el agua, lo que causa regularmente problemas de salud, motivo por el cual las administraciones municipales deben tomar la iniciativa y diseñar sistemas rentables y eficientes para la eliminación de residuos. Para el Día Mundial de las Ciudades, el tema general será Mejor Ciudad, Mejor Vida, con el tema particular sobre la construcción de ciudades sostenibles y resilientes. Este día se estableció con el objetivo de promover el interés de la comunidad internacional en la urbanización global, mejorar la cooperación entre países y ciudades para encontrar oportunidades y abordar los desafíos de la urbanización para contribuir al desarrollo urbano sostenible. Reportó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava.